Presidente, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Velázquez, soy reportero del periódico Publimetro, que ha sido el diario gratuito más grande del mundo con presencia en 18 países. La semana pasada le entregamos un informe como este, lo dejamos después de la conferencia, y sobre esto es mi primera pregunta. Es sobre los asaltos que han ocurrido en carreteras. En este caso, este informe es sobre el caso de un ciudadano chileno y que se iba a casar con una ciudadana mexicana en Hidalgo. Este asalto ocurrió el 19, si no me equivoco, 19 de mayo, miércoles, y la boda iba a ser el 21. Lo que sucedió es que ellos iban en la carretera en la noche, les pusieron piedras en la carretera y pues con esta modalidad de poncharle las llantas o incluso casi voltearles el vehículo, al momento que bajaron, que descendieron a revisar qué era lo que había pasado, llegaron, los encañonaron, hubo un forcejeo, las personas los asaltantes amenazaron con incluso secuestrar, llevarse a las mujeres que iban en la camioneta, y pues a la persona le dieron dos disparos. Afortunadamente se está recuperando, pero pues fue bastante trágico. Entonces, me gustaría preguntarle, presidente, ¿qué acciones se están realizando, no solamente en esta carretera, que un dato muy importante es que pidieron apoyo a la Guardia Nacional? Cuando llegó la Guardia Nacional, los propios integrantes de la Guardia les dijeron, hay que moverse de aquí porque esta es una zona caliente. Entonces, preguntarle, presidente, qué es lo que está pasando y qué acciones están realizando, no solamente en este punto que ellos ya tienen identificado como una zona de peligro, sino en las demás carreteras del país. Muchas gracias. Sí, pues estamos haciendo el trabajo y la Guardia Nacional está en todas las carreteras para que no haya asaltos ni homicidios, que no haya delitos, ni en las carreteras, ni en los pueblos, en ningún lado. Estamos trabajando para eso. Ya en un mes cumple 3 años la Guardia Nacional y ya son más de 100,000 elementos con los que se cuenta, que están en todo el país. Nada más para tener un referente, porque se olvidan las cosas. En su mejor momento, la Policía Federal llegó a tener 40,000 elementos y la mitad eran administrativos. La otra mitad eran operativos y no tenían cuarteles. Ahora estamos hablando de más de 100,000 elementos operativos que ya están pues en cerca de 250 cuarteles construidos. Entonces, ya es distinto. Hay protección. Hay estados en donde suma más la presencia o son más los integrantes de la Secretaría de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional encargados de la seguridad pública en ese estado que el número de policías municipales y del estado. No en todo el país, pero sí ya en varios estados. Entonces, estamos trabajando con ese propósito. Déjanos la información. Sí. Y Rosa Isela Rodríguez va a informarles. Sí, con todo el gusto del mundo se lo hago llegar. En este caso en específico, este caso fue bastante comentado en medios de comunicación, no solamente nosotros, se ha difundido durante la semana pasada. ¿Usted tenía conocimiento de este caso más allá del informe? Que hay que reconocerlo, se lo entregamos el día que usted salió de gira, entonces. Sí. ¿Se lo puedo hacer llegar?
Muchas gracias, Jesús. Presidente, y